¿Lo mantuvieron abierto? No pudimos. Lo cerramos cuando te fuiste preso. Mi mamá insiste. No cambiará de opinión sobre el compromiso. Tenemos que reunirnos ahora. Mi amor, quiero estar contigo, pero estoy con mi padre. No puedo hablar ahora. Te llamaré más tarde. Me hubiera gustado que continuaran con el taller. Qué lástima. Díganme, ¿su tío no se interesó tampoco? Nos enviaba una cantidad de dinero cada mes, pero no estaba interesado en el taller. Claro, ¿por qué lo haría? Nunca le gustó trabajar. Siempre quiso divertirse ahí afuera, en las calles. Nunca apreció el valor del trabajo. Pero, hijos, no podemos permitir que nuestro taller se pudra. Pero ya estás aquí, papá. Volverá a estar incluso mejor que antes. Así será, mi paloma. Así será. Muslim. ¿Verdad? Sí, sí, así será. Hijo, ¿sabes? Primero vamos a ordenar este lugar. Claro, papá. Limpiaremos los mostradores. Los arreglaremos. Vamos a equiparlos. Y todo volverá a ser como antes. Por supuesto. ¿Cuento con ustedes? Sí, papá. Muy bien. ¿Están listos? Vamos a recuperar el taller. Señor Bedir, felicidades. Me alegro mucho por usted. Gracias, amigo. Que el Señor te bendiga. Adiós. Bienvenido, señor Bedir. Gracias, muchacho. ¿Volverá a abrir su taller, señor Bedir? Con la ayuda del Señor, así será. Hasta luego. Bienvenido a casa, señor Bedir. Gracias. Es un verdadero caballero. Pero 15 años en prisión le quitaron mucho. Así es. Tengo que ir al museo. Está bien, hija. Ve. Te deseo buena suerte. Adiós. Te llamaré más tarde. Cuídate. Nos vemos. Bienvenido, Bedir. Bienvenido, señor Bedir. Me alegro. Gracias. Bienvenido de vuelta. Gracias. Oh, bienvenido, amigo. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, en serio, señor Bedir. Gracias. Me alegra mucho que estés aquí. Muchas gracias a todos. Bienvenido, señor Bedir. En serio, muchas gracias. ¿No prefieren sentarse afuera? Hay un buen clima. No, gracias, estamos bien. Por favor, ve y tráenos dos cafés. Por supuesto. Su libertad. Okesh, cálmate. ¿Ese es su hijo? Disfrutando en familia, ¿eh? Por favor, Okesh, cálmate. ¿Quieres jugar backgammon? Claro, ¿por qué no? Tráiganos el backgammon. Seguro.
Quiero que vayamos a ver a tu tío más tarde. ¿Puedes ir solo? Debo reunirme con un amigo, es importante. Está bien, ve tranquilo, no te preocupes. Mira por dónde vas. ¿Me hablas a mí? Sí, a ti. ¿Por qué pateaste la silla? Papá. Ok, vamos. Espera, tío. ¿Quién te crees que eres, anciano? Cierra la boca. Deberías respetar a los mayores. ¿Y qué vas a hacer si no lo hago? ¿Qué pasa, muchachos? Basta, basta, sáquenlo, muchachos. ¡Pagarán! Vete. ¡Sal de aquí, muchacho! Vamos. ¿Quién es ese chico? No lo conozco, papá. Hijo, ¿por qué pateó la silla si no lo conocías? No lo sé, debe ser un buscapleitos, da igual. Estaba con Celil. Era Celil. Ya entiendo. Entonces vamos a tener problemas. ¿Nos traes la cuenta?